No sé cuál de los tres mayores tuvo la iniciativa, aunque supongo que pudo haber sido Juan Manuel, pero fue con un mal disimulado gesto de complicidad que se me acercaron mis tres nietos varones y sumados a ellos su prima menor, María Candelaria. Quizás pudo haber sido Facundo o Juan Cruz quien tomó la iniciativa, pero los cuatro plantados ante mí presagiaban alguna pregunta para ellos muy importante. Y la pregunta vino nomás. Abuelo, esa muñeca que tenés en lo más alto de la repisa, ¿por qué no la bajamos así María Candelaria juega con ella? Por supuesto que la intención era otra: descubrir ese misterio que hasta entonces guardaba para ellos, ese juguete que nunca lo bajaba de ese lugar. Y así fue como tuve que contarles la historia de esa muñeca, a pesar de que sabía que no era sencillo, por la edad que tienen, que ellos la comprendieran cabalmente. Resulta que alguna vez, hace mucho tiempo, una chica que se llamaba María y vivía junto a su madre adoptiva, porque ella no conoció a sus padres, soñó con tener una muñeca. Como eran tiempos muy difíciles, donde a su madre le resultaba imposible adquirirla por ese estado de pobreza que la situación del momento los sometía, a María le habían contado que existía una mujer que era la esposa del presidente de aquel momento, que era como un hada, que si uno le pedía, ella concedía esos deseos. Y una tarde le escribió una carta. No tardó mucho tiempo en ver concretado su sueño en realidad. Y fue tal su alegría que creyó tocar el cielo. Y también se prometió que alguna vez viajaría a la gran ciudad para conocerla. Terminados sus estudios y no sabiendo realmente qué hacer con su destino y cómo ayudar en la casa, nuevamente le pide ayuda a aquella señora. Y ahora ya era para trabajar. Y esta vez fue una máquina de coser la que recibió María. María tenía una característica muy particular. Tenía junto a sus ojos negros y su rostro hermoso una alegría permanente, y donde ella estuviera con sus amigas, la risa y el baile seguro que estaban presentes. Girar, girar y girar era una manera de evadirse del mundo, y ese cascabel de su alegría sonaba con la pureza de un tiempo feliz y esperanzado. Ya adolescente, conoció a Pedro, un muchachito de la región que se enamoró perdidamente de ella, y ella le correspondió sumando los dos esos sueños de una familia y de hijos. Pero ella quería conocer a aquella señora benefactora que le había posibilitado alegría en la infancia y luego herramientas para enfrentar la vida. Un 26 de julio de 1952, cuando la noche estaba recién iniciada, se difundió por todo el pueblo la terrible noticia que aquella señora, su hada madrina, había muerto. María, como gran parte de la comunidad, lloró la desaparición física de esta mujer capaz de fascinar a los humildes hasta la obsesión y enamorar a su pueblo y lanzarlo a la gran aventura de construir un país utópico, pero posible. Con lágrimas en los ojos, le dijo a Pedro: «Necesito viajar a Buenos Aires. Necesito saber cómo es ese lugar. Necesito caminar por esas calles por donde ella anduvo. Y si encuentro trabajo, me quedo un tiempo hasta juntar algún dinero y volver para casarnos». Y partió María rumbo a la gran ciudad. Por aquel tiempo, conseguir trabajo en una fábrica textil, que era su oficio, era bastante sencillo. Y se sumó a esa gran comunidad de obreros que inundaban las calles de Buenos Aires, subiendo y bajando tranvías, gastando sus suelas de zapato en el trajinar diario, donde casi como un ritual repetían ese camino hacia la fábrica. Y allí pudo comprender por qué era tan amada aquella mujer que ella aprendió a querer a partir de una muñeca. La obra realizada hasta su muerte
había conseguido el milagro de mitigar el hambre, de vestir al indefenso y de dignificar al obrero. Esta María Nuestra del sur santafesino fue una obrera más entre miles que soñaba a la distancia con su Pedro, con sus bailes en su pueblo natal, con aquellos encuentros en la Asociación Cosmopolita cada fin de mes, cada día de cobro cuando se regalaban ese encuentro con la danza. Esto ocurría hasta un fatídico 11 de septiembre, cuando fuerzas militares se rebelan contra el gobierno y en una actitud criminal que se repite desde años en nuestra historia, entre unitarios y federales, entre capital y provincia, entre revolucionarios y genocidas, que solo han servido para derramar sangre argentina entre argentinos. Decíamos que fue un 11 de septiembre trágico del año 1955 cuando el rugir de una flota de aviones comenzó a bombardear Plaza de Mayo. Había que derrocar al gobierno. No importaba qué precio. Y los obreros salieron a la calle. De todos los barrios comenzaron a llegar a la Plaza de Mayo. Y entre aquella multitud, María. Cuentan que de su fábrica salieron columnas de obreros y ella no dudó un momento, sin más armas que la convicción de saber que era una causa justa ponerle el pecho a las balas, se movilizó junto a sus compañeros y fue una más entre tantos muertos que dejó esta tragedia. A Pedro lo conocí no hace muchos años, poco tiempo antes de su muerte. Era un habitante más de un geriátrico de la región. Y yo también, al igual que ustedes, chicos, le pregunté de esa muñeca que tenía en una repisita en su habitación. Y él me contó esta historia. Tiempo después, volví para saludarlo nuevamente y ya no estaba. Los años lo habían gastado hasta llevarlo para siempre. Seguramente a unirse con su María, a rehacer aquella vida soñada y a volver a aquellos tiempos iniciales. Lo que me sorprendió fue el mensaje que había dejado Pedro para mí. Si alguna vez yo no estoy, que esta muñeca sea entregada a este señor que suele visitarme. Y me la entregó. La tomé en mis manos y regresé pensando en todas estas cosas que a veces la vida nos regala para bien o para mal. Y grande fue mi sorpresa cuando noté que dentro del cuerpo de la muñeca había papeles. Por una abertura muy disimulada, que seguramente Pedro había construido durante aquella larga espera, había ido guardando todas las cartas que le había enviado María desde Buenos Aires. Les aseguro, chicos, que fue muy emocionante leer de puño y letra las cosas que le contaba María. Algún día, cuando ya sean grandes y puedan comprender todo esto que les cuento, ustedes mismos podrán leerlas y sabrán un poco más de esta historia. Pero para mí fue como verla de pie nuevamente, como verla pasar por estas calles que ella alguna vez recorriera, como verla sonreír y girar en el aire. Fue como verla andar en aquella ciudad gigante, gastando sus tacos cada día camino del trabajo. Y aquel día, chicos, para mí María volvió a vivir, porque este tipo de mujeres, que son la sal de la tierra, son como el pueblo mismo. Y el pueblo, que es la raíz misma de la tierra, lo podrán matar muchas veces, pero siempre vuelve, como esta María. Abuelo, ¿qué nombre tiene la muñeca? Ella le puso el mismo que de su hada madrina, Evita. María, pueblo, tenía los ojos grandes y bellos, los brazos siempre cargados, los